Cofradías y feligresías de la Semana Santa acuerdan convocar al pueblo de Segovia que pronunciará el reverendísimo señor don Antonio Pelayo Bombín a las 19. Estamos un año más dando gracias a Dios de que la catedral acoge el pregón de Semana Santa. Bienvenidos y gracias. Yo no voy a decir lo que os va a decir el pregonero porque estaría mal, sino solamente, además de agradeceros y dar las gracias, como he dicho antes, invitaros a todos a que en medio de tanta variedad como es el programa de Semana Santa de este año, no olvidemos lo esencial. Lo esencial es interiorizar y contemplar el misterio pascual desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Y lo contemplado, transmitámoslo a los demás con alegría. Muchas gracias. Excelentísimo señor obispo de la Diócesis de Segovia, ilustrísimo señor obispo catedralicio, excelentísimas y ilustrísimas autoridades eclesiásticas, civiles, militares, presidentes y hermanos mayores de las cofradías, hermandades y feligresías de Segovia, cofrades y segovianos. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por acompañarnos en esta tarde para escuchar este pregón de la Semana Santa de este año 2023. Casi siempre en mis discursos hablo de la importancia de la hermandad y la fraternidad en todo lo que está relacionado con la Semana Santa y las cofradías, y a pesar de ser un poco repetitivo, pues tengo que volver a hablar de ello, porque realmente esa fraternidad, esos lazos de amistad que surgen a través de las cofradías son los que nos han traído hoy aquí a este insigne pregonero, al reverendo Antonio Pelayo, que la verdad es que nos lo puso muy fácil, aceptó desde el primer momento la invitación, estuvo completamente dispuesto a venir. Así que don Antonio, es un placer y un orgullo para la ciudad de Segovia que esté hoy aquí para darnos este pregón de la Semana Santa. Como viene siendo habitual estos últimos años, los músicos de todas las bandas de las cofradías segovianas nos han anunciado este pregón. Han marchado unidos también en esa fraternidad que digo. Desde la tarde de ayer también podemos ver juntos esos 10 estandartes de las cofradías segovianas ondeando en la Plaza Mayor. Esta unión, esta fraternidad, realmente creo que es uno de los mayores valores de nuestra Semana Santa, una de las cosas más importantes que tenemos y que debemos mantener. Y desde aquí también, pues, agradecer a todos los presidentes de las cofradías, a todos los cofrades que forman parte de nuestra Semana Santa, porque son ellos los que con su buen hacer, su generosidad, son los que nos han llevado a esta situación de unidad, que nos ha trabajado y ve a hacer mejorar nuestra Semana Santa. Así que muchísimas gracias, en especial a los presidentes que estáis aquí, que al final sois la cara visible de las cofradías, y sobre todo pues un agradecimiento especial a todos esos chicos de las bandas que tanto tiempo dedican a ensayar y que tanta implicación tienen para que nuestra Semana Santa siga mejorando y siga creciendo. Esta colaboración, como digo, es lo que nos hace crecer, lo que nos hace avanzar. Cuando dejamos de lado los egos, miramos cada uno por lo nuestro y nos juntamos, es lo que nos hace avanzar como sociedad, cuando miramos por el bien común. Y bueno, este año, que es año de elecciones, pues
también un recado por parte de los políticos para que sigan mirando siempre por el bien común de la ciudadanía y sigan trabajando y dedicando su tiempo para que las cosas siempre vayan lo mejor posible y no dejemos a nadie de lado. Nos encontramos hoy aquí en esta Catedral de Segovia, que precisamente es la que ilustra nuestro cartel de este año. Siempre que hablamos de Semana Santa, casi siempre nos vienen a la mente esas procesiones, esas celebraciones en las calles, pero realmente lo importante, como bien ha dicho don Ángel, es esa celebración del misterio pascual, la celebración de ese trigo pascual. Lo importante realmente sucede en el interior de los templos. Así que me parece que este año ese cartel con esta maravillosa catedral refleja muy bien esa importancia y eso que debemos siempre cuidar y mantener. Durante estos próximos días pues veremos las preciosas imágenes que tenemos de los Cristos, las Vírgenes, pasando por nuestra ciudad. También es muy importante hacer esas manifestaciones públicas de fe en la calle, seguir demostrando nuestra devoción, nuestra fe, pero sin descuidar nunca esas celebraciones litúrgicas. En esos momentos de procesión por las calles se vive un momento de espiritualidad muy intenso. Haciendo un poco miras las palabras del padre Daniel Cuesta, que tenemos la suerte también de que esté aquí con nosotros para hacer la presentación del anterior pelayo. Él la define, la de las procesiones, comenta que él, lo que él siente en las procesiones es que Dios le está hablando. Somos muchos los que vemos que en las procesiones hay veces que hay gente que participa, ya sea desde dentro, desde fuera, que no es muy creyente, muy practicante, pero se acerca a esas procesiones en busca de esa espiritualidad, en busca quizás de Dios, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo crean. Y creo que esta pues, es un punto de inflexión, un punto de encuentro que tendríamos que reforzar tanto las cofradías como la iglesia, y ir unidos también para seguir promoviendo esas vocaciones, esas uniones a la iglesia, que la gente participe más en lo que, como comentaba antes, me parece tan fundamental, que es la fraternidad y el avanzar juntos como sociedad, con compañerismo, con solidaridad. En este sentido, yo creo que debemos abrirnos a toda la gente que participe, sin excluir a nadie, sin hacer ningún tipo de discriminación y sobre todo seguir ayudando a los más necesitados. Otro de los pilares de la Semana Santa creo que es la solidaridad. Sé que me repito mucho con la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, pero realmente creo que es lo más importante que tenemos. Ese amor fraterno que nos demostró Cristo, ese mandamiento nuevo que nos dejó Cristo en la última cena y que debe ser nuestra máxima como cristianos. Y bueno, antes de despedirme, pues volver a agradecer a todos su presencia hoy en esta Santa Iglesia Catedral, en especial pues agradecer a la Diócesis de Segovia y al Cabildo Catedralicio su acogida, siempre para todo este tipo de actos. Y pues a todos los presentes también agradecerles su participación hoy aquí e invitarles a que participen activamente en nuestra Semana Santa, que la disfruten tanto en las calles como en los templos y que descubran una experiencia única en esta bella ciudad de Segovia. Bueno, ya termino. Les dejo con el padre Daniel Cuesta, que ha venido especialmente para hacer la presentación de su buen amigo, nuestro pregonero, don Antonio Pelayo. Así que bueno, te toca hacer un poco de Matías Prats y dar paso a Antonio Pelayo. Muchísimas gracias a todos. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, insignes sacerdotes, capitulares de este cabildo catedralicio, ilustrísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, presidente de la Junta de Cofradías y miembros de su directiva, juntas de gobierno de las cofradías, hermandades y feligresías, cofrades, segovianos, amigos y hermanos todos. Es para mí un honor y una enorme responsabilidad llevar a cabo la presentación del pregonero de nuestra Semana Mayor de 2023.
Y lo hago poco después de que se hayan enmudecido los sones de las marchas de Semana Santa que acompañan a los heraldos a caballo que han inundado ya de ambiente semanasantero los rincones más emblemáticos de nuestra querida ciudad, anunciando que, como viene ocurriendo desde el año 1985, en la tarde de este quinto sábado de Cuaresma, tendrá lugar en esta capilla el pregón de la Semana Santa, siendo el pregonero elegido para este año el reverendo señor don Antonio Pelayo Bombín. Antonio Pelayo es una persona suficientemente conocida en los hogares españoles. La mayoría de los que estamos aquí le hemos visto y oído tantas veces en la vía de la conciliación con la imponente Basílica de San Pedro del Vaticano como telón de fondo, relatándonos noticias referentes a la Santa Sede. Antonio ha entrado en nuestros hogares para hacernos partícipes de la vida y de los viajes de los tres papas que han marcado la vida reciente de la Iglesia. Le hemos visto recorriendo medio mundo junto a San Juan Pablo II y ayudándonos a entender y a vivir cada detalle de la muerte y exequias de este gran papa polaco. Nos acercó hasta el que para el que os habla y para muchos de los que estamos aquí fuera el primer cónclave que vivíamos, aquel cuya fumata blanca eligió al recientemente fallecido Benedicto XVI. Antonio Pelayo estaba allí para relatarnos la talla espiritual, humana e intelectual del nuevo papa, al que posteriormente acompañaría en sus viajes y actuaciones públicas. Y, por supuesto, Antonio Pelayo se coló en nuestros hogares a través de la televisión cuando Benedicto XVI realizó aquel impresionante acto de humildad, amor a la Iglesia y lucidez que fue su renuncia, para después relatarnos los hechos alrededor del cónclave que eligió al Papa Francisco, al que conoce personalmente y al que acompaña con fidelidad en sus viajes y eventos como pontífice. Sobra decir, por tanto, que Antonio Pelayo es uno de los más respetados periodistas de cuantos están en Roma y, por supuesto, una de las firmas de mayor altura en el panorama periodístico español. Desde que obtuviera su título de periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en el año 1974, ha ejercido esta profesión con honradez y deseo de comunicar, huyendo del sensacionalismo y el deseo de aplauso para poner el foco en la transmisión, divulgación y explicación seria de la realidad eclesial. A lo largo de su amplia carrera como periodista, han sido muchas las responsabilidades que Antonio ha ejercido. Ha sido redactor, editorialista y corresponsal del diario Ya, redactor, redactor jefe y corresponsal del semanario Vida Nueva, secretario y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera y del Instituto Católico en París, corresponsal de la revista Iglesia y, por supuesto, de Antena 3 Televisión en Roma, así como secretario de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. Fruto de todo ello, ha recibido multitud de premios y galardones, entre los que destacan el Premio Calabria de la Presidencia de la República Italiana como mejor corresponsal en el extranjero, el Premio del Club Internacional de la Prensa en Madrid al mejor trabajo periodístico español o el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Todo ello nos hace conscientes de su altura y valía profesional y de lo afortunados que somos de que aceptara la invitación del presidente de nuestra Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías para pregonar esta Semana Santa segoviana del año 2023. Pero si la mayoría de lo dicho hasta ahora era conocido en este auditorio, creo que como presentador del pregonero de un acto religioso como es nuestra Semana Santa, tengo la obligación de ahondar en un aspecto que quizás pasa desapercibido para muchas de las personas que ven, escuchan o leen a Antonio Pelayo. Y es que Antonio es antes que periodista sacerdote, o si se prefiere, es periodista porque es sacerdote. Contando con tan solo 11 años, decidió responder a la llamada que el Señor le hacía a seguirle, dejando a sus padres y hermanos en Valladolid para trasladarse al Seminario y Universidad Pontificia que la Compañía de Jesús regentaba por aquel entonces en la localidad cántabra de Comillas. Allí Antonio cursó sus estudios de filosofía y teología, siendo valorado por sus profesores y apreciado por sus compañeros. En este punto puedo dar testimonio de que él guarda un gratísimo recuerdo de aquellos años de sus profesores y compañeros y de que mantiene todavía amistades del tiempo de los estudios. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 2 de febrero de 1968 en la capilla del madrileño Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Fruto de aquellos años de renovación posconciliar, su ejercicio del ministerio sacerdotal se desarrolló desde la invitación evangélica que Cristo nos hace a ser levadura que fermenta la masa o sal que da sabor a la vida.
Es por ello por lo que desde entonces se dedicó a compartir y predicar la palabra de Dios por medio de la palabra humana y de su testimonio como periodista. Y es que Antonio sintió esa vocación a ser testigo de Cristo en medio de este mundo, haciéndole presente en los ambientes en los que éste quizá no podría estar presente siguiendo los cauces convencionales. Antonio Pelayo no oculta que es sacerdote en aquellos escenarios, y gracias a ello ha podido predicar el Evangelio a través de la vida a personas que probablemente de otro modo no se hubieran acercado hasta él. Fruto de todo ello surgió un curioso acuerdo en el que se decidió que no aparecería en televisión vestido de sacerdote. Un acuerdo no rígido, puesto que se rompió en el año 2015 cuando pronunció el Sermón de las Siete Palabras de Valladolid, que fue ampliamente retransmitido por diversas televisiones que hicieron descubrir a muchos a un reverendo señor don Antonio Pelayo vestido con sotana y roquete y una estola regalada por el Papa San Juan Pablo II. Sin embargo, la sorpresa que pudo causar aquel gesto, semejante a la que algunos sintieron al encontrarse con él concelebrando en mi primera misa en la parroquia de San Andrés, o al conocer la biografía de nuestro pregonero, no es algo que ocurra en su vida habitual en Roma. Allí, desde el camarero de la cafetería que hay debajo de su casa hasta el Papa, pasando por los trabajadores y diplomáticos de la Embajada de España ante la Santa Sede, de la que por cierto es agregado cultural, se refieren a él como el Padre Pelayo, y están acostumbrados a verle por las calles ataviado tanto con su traje y corbata, con su camisa de clergyman o con su sotana negra con la que acompaña todos los actos en los que participa acompañando al Santo Padre. Por tanto, creo que en esta presentación es importante recalcar que nuestro pregonero de la Semana Santa de este año es ante todo un sacerdote que predica el Evangelio desde su condición de periodista. Por ello, en esta tarde no venimos a escuchar un pregón que busque únicamente despertar la emoción o la admiración por nuestras cofradías, imágenes, procesiones o por la belleza y monumentalidad de nuestra ciudad, sino que debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón para que esta emoción y este amor que todos sentimos por nuestra Semana Santa se transformen en sentimientos de piedad, reverencia y devoción que nos lleven hasta el amor y la fe en aquel que por nosotros quiso entregarse y morir en una cruz para resucitar al tercer día. Centro, origen y sentido de todos los actos que celebraremos en los próximos días. Por último, no puedo terminar estas palabras sin aludir al hecho de que presentar a Antonio Pelayo, sacerdote y periodista, estoy presentando sobre todo a un amigo. Pues desde el momento en el que un amigo común, también periodista y cofrade, nos puso en contacto y propició que nos conociéramos en la sacristía de la Iglesia de Montserrat de los Españoles, Antonio se convirtió en un amigo con quien compartir los buenos y malos momentos de mi estancia en Roma. Las duras medidas impuestas por las autoridades sanitarias italianas para tratar de contener el COVID se hicieron más llevaderas en torno a la mesa compartida, ya fuera en el calor del interior del hogar o en la búsqueda del rayo de sol que atenuara la requerida ventilación en medio del invierno romano. Antonio también facilitó y estuvo presente en la audiencia que el Papa Francisco concedió a los padres de los jesuitas españoles, en la que el pontífice bendijo y colgó sobre su cuello las medallas de San Andrés y de los Maristas. Y por último, Antonio, como buen amigo, quiso compartir conmigo la gran alegría de mi ordenación sacerdotal y de la celebración de mi cantemisa en la parroquia de San Andrés. Precisamente en aquel ambiente de fe, amistad y alegría, surgió la invitación a pronunciar este pregón de Semana Santa. Querido Antonio, gracias por haber respondido con generosidad a la llamada que el Señor puso en tu corazón desde niño. Gracias por haber sido sal y levadura en medio de nuestra sociedad, llevando a Cristo así a tantos lugares. Gracias por tu amistad, que es en palabras de San Ignacio de Loyola, la de un amigo en el Señor. Y gracias por haber aceptado esta invitación y engrandecer así este pregón de la Semana Santa segoviana. A continuación, el presidente de la Junta de Cofradías te hará entrega de la insignia de nuestras cofradías y de las tapas bordadas del pregón de la Semana Santa de Segovia 2023.
tú, ¿eh? Ha sido tú. Querido padre Cuesta, ¿qué has pasado? Sé que esto es debido a la amistad y a tu generosidad. Por eso no puedo ser insensible a estas palabras desmesuradas para recordar quién soy. Excelentísimo, reverendísimo señor obispo de esta diócesis, querido César, que nos conocemos desde la iglesia. Ilustrísimo señor de esta catedral. Bueno, querido Víctor, que como ha dicho Daniel, estás en el origen de esta mía presencia, cofrades, presidentes, autoridades, señora alcaldesa Clara Martín, amigos. En un mundo tan descarnado y robotizado como el que nos ha tocado vivir, pues puede parecer incongruente manifestar públicamente las íntimas emociones personales. Y yo, en esta tarde del 25 de marzo, y en este impresionante escenario de la Catedral de Segovia, me voy a permitir confesaros que estoy verdaderamente emocionado. Y la mía no es una emoción superficial o pasajera, porque nace de los estratos profundos de mi alma. Voy a intentar explicaros brevemente las causas de mi estado de ánimo. Segovia estuvo presente en mi vida desde los primeros años, en la casa de una familia muy amiga de la nuestra, de los Nogués, de remotos orígenes segovianos. Había una imponente reproducción del Alcázar que alimentaba mi imaginación infantil cada vez que la miraba extasiado y soñaba poder contemplarla un día. Deseo que se cumplió cuando en una excursión colegial nos llegamos a la ciudad bañada por el Eresma y ese día vi realizado mi sueño y tuve también la oportunidad de besar la mano del que entonces era obispo de esta diócesis, uno de tus predecesores, el eminente catequista don Daniel Llorente, que fue quien me dio la primera comunión junto con mi hermana María Jesús, que está aquí presente, en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, donde él había nacido y vivía una parte de su familia. He vuelto a Segovia más tarde, ya ordenado sacerdote, recuerdo con especial afecto a un benemérito sacerdote de esta diócesis, también él, comillés como yo, Jesús Sastre, que me acogió y añoro con agradecimiento también la hospitalidad que me ofrecieron los monjes jerónimos del histórico y sublime monasterio del Parral, donde pasé unos días de retiro, que me han permanecido siempre en mi recuerdo. Y la última vez que he visitado esta ciudad, es bastante reciente, como se acaba de recordar, se remonta al 21 de junio del 2021, cuando tuve el honor de concelebrar la primera misa del padre Daniel Cuesta, de la Compañía de Jesús, en la parroquia de San Andrés. En las horas que pude compartir con él, con su familia y amigos, con Víctor, concretamente, pues surgió la idea de proponerme la posibilidad de ser el pregonero de esta Semana Santa, ofrecimiento que yo al principio, pues digamos, esto me pareció que era como una amabilidad después de comer, pero que yo acepté muy honrado y por el que reitero hoy todavía mi agradecimiento al presidente de la Junta de Cofradías. En un primer momento me di totalmente cuenta del honor que se me hacía, y por otra parte de la responsabilidad que caía sobre mis hombros, porque he sido pregonero de otras Semanas Santas españolas, comenzando por la de mi ciudad natal, Valladolid, pero atreverme a hacerlo en Segovia y en la maravilla gótica de esta catedral hizo surgir en mí enseguida un sentimiento de impotencia y casi de incapacidad que aumentó cuando pude recorrer la lista de las personas que me habían precedido en este noble encargo. Os ruego que comprendáis que aceptar la invitación fue por mi parte casi una osadía, y os ruego por tanto benevolencia por mi atrevimiento. Al no poder citar a todos los pregoneros, me limitaré a dos nombres para mí muy entrañables: el de Antonio Palenzuela, cuya tumba he visitado esta mañana, obispo que fue de esta diócesis durante un cuarto de siglo, y el de su sucesor, Luis Gutiérrez Martín, cuya tumba también he saludado esta mañana.
Con mi tocayo, don Antonio, compartí varias partes de nuestras vidas. Ambos nacimos en Valladolid. Los dos fuimos ordenados, yo sacerdote y el obispo, por el entonces nuncio apostólico de España, Monseñor Dalario. Y nos vimos en Roma cuando él era vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Dejadme, pues, que recoja algunas frases del pregón que pronunció el año 1995. Pregón, pregonar y pregonero, aclarado, no son palabras que desdigan del lenguaje cristiano. Más bien, hemos de afirmar que son palabras específicamente cristianas. Pregón es la palabra castellana ajustada a la predicación cristiana, y su objeto, la muerte y la resurrección de Jesús, traduce la palabra griega kerygma. En él encontramos lo sustancial de la predicación y de la fe cristiana. El ya entonces obispo de Segovia hacía esta advertencia: hoy, contra la poderosa corriente de la cultura dominante y del sectarismo político que trata de arrinconar la fe en el don de la conciencia o en el interior de la comunidad creyente y expulsarla del espacio público, parece conveniente proclamar por calles y plazas el mensaje de la cruz y el testimonio de la adhesión a él. Años más tarde, en el 2003, el sucesor de Monseñor Palenzuela y nuevo obispo segoviano, el insigne jurista claretiano Luis Gutiérrez Martín, coincidía en esta misma reflexión. A nadie se le oculta que la cultura actual pretende desengancharse de toda concepción religiosa y, en particular, de la dimensión trascendental del hombre y de la mujer, así como también de su desvinculación de Dios. Ello sucede, según decía, porque los artífices más directos de los diversos elementos que van conformando las experiencias culturales de nuestro tiempo son conscientes de que un acercamiento excesivo entre fe y cultura impediría el alumbramiento de un laicismo cultural, exento de todo aquello que es propio del humanismo cristiano. Y no falta razón a quienes así opinan, ya que la fe cristiana no se desentiende de la cultura en la que actúa. Una fe que no se hace cultura, afirmó Juan Pablo II, es una fe no plenamente acogida, no pensada en su totalidad, no vivida fielmente. En esta órbita de declaraciones episcopales sobre la Semana Santa, también me parece oportuno citar aquí las de quien fue sucesivamente obispo de Astorga, arzobispo de Barcelona y arzobispo de Toledo, primado de España. Me refiero naturalmente al cardenal Marcelo González Martín. En el pregón que pronunció en la Casa Consistorial de Valladolid el 23 de marzo de 1955, don Marcelo, como a él le gustaba que se le llamase, dijo: no son las carrozas, ni las rosas, ni las luces, no. No son las túnicas multicolores, ni las bandas de música, ni los guiones estandartes, ni siquiera son las tallas de los pasos. Es más, mucho más. Lo que avanza y desfila por esas calles son 400 años de piedad, de fe, de perdón y misericordia, de errores y luchas, de apostasía y de espíritu. Espíritu religioso de Castilla, sabia, prudente, que cuando presintió que llegaría un día en que se iba a quedar sin imperio y sin océano, sin obras incontestables, recogió todas las energías que le quedaban y las volcó, despilfarrándolas en un homenaje esmerecedor al Cristo del Calvario, por el cual, a pesar de los pecados de los hombres, había luchado con frenesí, segura de dejar para la posteridad un testimonio invencible de que cuando se pone el alma al servicio de un ideal sublime, no hay ni nacionalismos ni políticas materialistas capaces de impedir que las piedras del sepulcro no se rompan y vuelvan a tomar otra vez posesión de la calle, con la naturalidad que corresponde a los antiguos dueños, la imponente seriedad y el antiguo dominio, la tranquila fe. La Semana Santa de Castilla es toda ella una exaltación en la que, sin perder la serenidad y el equilibrio indispensables, el pueblo capta, con instinto religioso de primer orden,
la trascendencia y conveniencia para la vida humana de la muerte de un Dios, que nos redime del pecado y la expresa con los sentimientos de la más conmovedora gratitud y fidelidad a la que ha aprendido del Evangelio. Esta es el alma de Castilla, cuando en la actualidad la conmemora. Habréis notado, sin duda, que el arzobispo Marcelo ha apelado en tres ocasiones al carácter castellano de las Semanas Santas que se celebran en ciudades como Segovia, Valladolid, Zamora o en localidades más pequeñas como los llanos de Aliste, la vallisoletana Medina de Rioseco o la de aquí vecina Zamarramada. En este momento sentiría la tentación de comparar las Semanas Santas castellanas con las que se celebran en el sur de España, en Andalucía, donde acabo de estar, y más concretamente en la ciudad de Sevilla. Son dos estilos y modos de vivir un idéntico fenómeno religioso. Ni tengo autoridad ni conocimientos históricos suficientes para adentrarme en ese laberinto de interpretaciones. Me basta referirme al libro, a tu libro, la esencia, lo castellano y lo andaluz en nuestra Semana Santa, Valladolid, Sevilla y Segovia, el que es autor, como acabo de indicar, Daniel Cuesta, publicado en el 2019 por la Diputación de esta ciudad. Después de dedicar más de 200 páginas a estudiar, analizar y clarificar las características de cada una de estas elocuentes manifestaciones de la religiosidad popular, el autor formula esta conclusión que me parece muy acertada. Es cierto que todos sabemos que la entraña de nuestra Semana Santa es castellana, y por lo tanto nos une a las tradiciones vallisoletanas, zamoranas y rosecanas marcadas por el silencio, la seriedad y la austeridad. Pero no es menos verdadero que, a diferencia de lo que ocurre en estas tres celebraciones y conocen su historia, su pasado y sus tradiciones, en el caso de Segovia no sabemos muy bien de dónde venimos, más allá de la reforma llevada a cabo por Monseñor Julián Miranda, también enterrado en esta catedral. En su libro, el joven jesuita, ya cada vez menos joven, joven todavía, asegura que si conocemos de dónde venimos, seremos más capaces de saber qué influencias constituyen una amenaza para nuestra identidad y cuáles, por el contrario, la enriquecen. Problemática que me permite afirmar que nada resta el valor religioso de lo que está por suceder en los próximos días, dentro de una semana, en las calles, plazas y parques de esta ciudad. No habiendo tenido la oportunidad, o si queréis, yo diría más bien el privilegio de haber asistido a esta Semana Santa, me es imposible ahora recorrer con vosotros o evocar lo que suponen las procesiones, la de las tres caídas, la del Cristo de la Buena Muerte, la de los cinco misterios, la del Cristo de la Paciencia, la de nuestro Padre Jesús cautivo, las subidas de las cofradías, acompañando a sus pasos para hacer estación de penitencia en la catedral, en esta catedral, y aguardar la procesión de los pasos o los sucesivos vía crucis, comenzando con el que se celebra cada año en la tarde del Miércoles Santo en la huerta del convento de los padres carmelitas descalzos, tan ligados a la persona y a la mística de San Juan de la Cruz, definido por otro obispo, antecesor Tulio César, muy ligado a mí también por el afecto de Don Ángel Rubio, que la definió como el Via Crucis de Segovia. Cada una de las 14 estaciones es comentada con unos versos del santo, nacido en la Bulense Fontiveros, pero pues los restos reposan en vuestra ciudad, donde transcurrió años decisivos de su vida, tumba que, por cierto, fue visitada por Juan Pablo II el 4 de noviembre de 1982, visita que no pude acompañarle, durante su primer viaje a España. Para el Papa polaco esta visita fue un momento de intensa emoción porque su tesis doctoral en teología había versado sobre la fe en San Juan de la Cruz. Para la 14ª estación se han escogido estos maravillosos versos. En la vida que yo vivo, en privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que te digo, que esta vida no la quiero, que muero. Documentándome sobre la historia de nuestra Semana Santa, me ha llamado la atención que la fundación de la Real Cofradía de la Venerada y Santa Esclavitud de Cristo de los Gascones tenga su origen nada menos que en el 1647, y que su imagen titular
que veneráis en la iglesia de los santos de este pastor se remonta al siglo XI. Una talla románica realizada en madera, como vosotros sabéis mejor que yo, y que llegó a Castilla desde la Castilla francesa. Es muy destacable que sea, creo, la más antigua de todas las imágenes que procesionan las Semanas Santas de nuestra península ibérica. No es la única del Señor Crucificado que será sacada de sus iglesias en los días de la próxima semana. En la legendaria procesión de los pasos del Viernes Santo coincidirán el Santo Cristo de la Cruz, también llamado Santo Cristo del Mercado, el Santo Cristo de San Marcos, el Santo Cristo de su Última Palabra, el Calvario y el Cristo de la Magdalena, el Santo Cristo de los Gascones, que no va, como sabéis, crucificado, también de su vida. Cuando todas estas creaciones de la imaginería religiosa atraviesen triunfantes los arcos de vuestro milenario acueducto tan admirado en todo el mundo, es el momento de revivir el misterio de la crucifixión y evocar los versos de nuestra mística por excelencia, Teresa de Ávila, primera mujer declarada doctora de la Iglesia, que pisó las calles de esta ciudad, como indican algunas placas. Son estos versos que encontramos en su poesía El camino de la cruz. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Después que se puso en la cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. No quisiera olvidar en este recuerdo la preciosa estatua del Cristo yacente, cuyo autor es nada menos que Gregorio Fernández, quizás el más ilustre imaginero castellano, y que es acompañado procesionalmente por la parroquia de San Andrés. Es también el momento más propicio para recordar las siete palabras que el Señor pronunció gritó desde el madero ensangrentado. La primera de ellas, como recordaréis, dice así: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y la comenta agudamente uno de los más eminentes teólogos del siglo XX, el jesuita, Karl Rahner. Eres incomprensible, Jesús, escribe. Amas a tus enemigos y los encomiendas al Padre. Intercedes por ellos, Señor. Si no fuera una blasfemia, diría que los disculpas con la más inverosímil de las cosas. No saben. Sí, sí saben. Lo saben todo, pero quieren ignorarlo todo. No hay cosa que se conozca mejor que aquello que se quiere ignorar, escondiéndolo en el subterráneo más profundo del corazón. Pero al mismo tiempo le negamos la entrada en nuestra conciencia. Y tú dices que no saben lo que hacen. Sí, hay algo que no saben. Tu amor por ellos. Eso solo lo pueden conocer quien te ama. Porque solo el amor permite comprender el don del amor. Ante esta acumulación de cruces que salen en las calles en las Semanas Santas de toda España, me place recordar alguna de las estrofas de la preciosa oración a la cruz con la que el Papa Francisco concluyó el Vía Crucis celebrado en el Coliseo Romano en el 2017. Frases que veréis pronunciadas hace, como sabéis, 7 años, pero que podrían tener la actualidad hoy ante el terrible drama de la guerra en Ucrania. O cruz de Cristo. Aún hoy te seguimos viendo los ministros infieles que en vez de despojarse de sus propias ambiciones despojan incluso a los inocentes de su propia dignidad. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo los poderosos y los vendedores de armas que alimentan los hornos de la guerra con la sangre inocente de los hermanos. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro mar Mediterráneo y en el mar Egeo convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra conciencia insensible y anestesiada. Oh cruz de Cristo, enséñanos que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche. Oh cruz de Cristo, enséñanos que la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y frente a la certeza de la resurrección y del amor de Dios que nada le podrá derrotar y oscurecer o debilitar. Amén. Mientras yo pronuncio este pregón ante vosotros, es muy probable, casi seguro, que sobre los territorios de Ucrania están cayendo
centenares de misiles y bombas de inmerso ruso. Hace más de un año que esa guerra absurda y sacrílega, como la ha definido el Papa Francisco, siembra muerte, horror y dolor en las vidas de ciudadanos inocentes. Toda esperanza de paz parece por ahora condenada al fracaso, y la cifra de víctimas crece de forma cada vez más alarmante. Surge entonces una inquietante pregunta. ¿Saben lo que hacen quienes han desencadenado este infierno? Parece imposible responder con una negativa. Sí, saben perfectamente lo que hacen. Lo tenían planificado desde hace tiempo. Habían preparado la estrategia ofensiva. Habían acumulado terroríficos arsenales de armas. Y por fin han enviado al frente a decenas, centenares de miles de jóvenes engañados o alucinados por un nacionalismo irracional. Han destripado, violado y vejado hasta lo inconcebible a ancianas, mujeres y niños. Pero al mismo tiempo pretenden ignorar y ocultar su responsabilidad acusando con mentiras a quienes no tienen otra alternativa que defender su independencia, su honor y su supervivencia. No son, sin embargo, los únicos que sabían lo que hacían, aunque al realizarlo pretendieron refugiarse y engañarse con falsos argumentos y insultos funcionales. Me refiero, por desgracia, a los miles de clérigos que durante decenas de años han abusado de sus víctimas inocentes, menores de edad, una lacra que la Iglesia, desde el difunto Papa Emérito Benedicto XVI, que en su día denunció la suciedad de la Iglesia, y su sucesor Francisco, han intentado sanar y remediar con una enérgica acción reparadora en favor de quienes han sufrido tales atrocidades. Un camino del que quedan aún por seguir numerosos trazos. También saben lo que hacen algunos políticos, de aquí y allá, que llenan sus programas electorales o gubernamentales con promesas falaces que ellos mismos saben perfectamente que serán incapaces de cumplir por incorporación o por absoluta ausencia de voluntad de llevarlos a cabo. A todos ellos, y también a cada uno de nosotros, que refugiamos en la mentira nuestras debilidades y nuestras traiciones, el Señor nos mira desde la cruz con su misericordia infinita. Y si nuestra fe alerta nuestra conciencia, podemos también escuchar esta otra promesa. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Runner, Karl Runner, pone en nuestros labios esta oración. Señor, haz que tu cruz se alce delante de mi lecho de muerte. Que tu boca también a mí me diga, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que tu palabra me haga digno de entrar en el reino de tu Padre, absuelto y santificado por la fuerza purificadora de la muerte sufrida contigo en ti. Estoy acabando. Un pregón que pretende ser digno de ese nombre no puede ignorar a la Madre de Jesús, a la Madre del Redentor, a María Santísima, que estaba al pie de la cruz, Madre Dolorosa. Al menos dos cofradías segovianas la veneran con especial fervor. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, al pie de la cruz, y la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa. María es un elemento esencial de la piedad cristiana, que para permanecer viva debe adaptarse a los signos de los tiempos. Así lo ha entendido el pueblo fiel de Dios desde hace siglos. Es fácil imaginar el atroz dolor, los siete cuchillos clavados en su pecho de la madre, al contemplar a su hijo cargado con la cruz camino del Gólgota. Qué terrible su amargura al experimentar que no puede salvarle de la muerte ni siquiera aliviar sus dolores. La misma amargura que experimentan todas esas madres en nuestro tiempo, que ven morir a sus hijos porque no tienen nada que darles de comer o carecen de medicinas y vacunas o tienen solo agua contaminada para apagar. O pensemos también en el drama desgarrador de esas madres que asisten sin poder hacer nada ante el espectáculo de sus hijos enganchados a la esclavitud de las drogas, de la violencia, de la mala vida. Horas y días de angustia ante la posibilidad de que un día les entreguen el cadáver del hijo muerto, acribillado tal vez, o con una jeringa enganchada a su brazo o a su mano. Eso explica
que en muchas de nuestras procesiones semanas enteras la Virgen lleve un cuchillo, 7 cuchillos clavados en el pecho. Jorge Manrique lo cantaba admirablemente en una de sus poesías. Entre tus penas extrañas y dolores tanto oscuros, 7 cuchillos agudos traspasaron tus entrañas, las cuales, si me das gracia, te quería presentar, Virgen María, sin falacia. Hoy, sin duda, es una cultura, en una cultura fluida y acuosa como la nuestra, utilizamos otro lenguaje para formular nuestros sentimientos religiosos, pero hay que preservar sobre todo su identidad esencial y no desvirtuarlo por el empeño de adaptarnos a la modernidad, que es una realidad por su propia naturaleza fugaz. Será necesario, tal vez, despojar de algunos flecos innecesarios nuestros desfiles profesionales, pero esta es una tarea que nos pertenece a nosotros solos y que nadie pretenda usurparnos. A este propósito quiero citar al fallecido cardenal Carlos Amigo, también pregonero de esta Semana Santa, que siendo durante tantos años arzobispo de Sevilla, conocía muy bien las virtudes y los límites, los luces y las sombras de la religiosidad popular. Tenemos delante, dijo en su pregón, un incuestionable principio, la fidelidad a la historia y a la palabra. Lejos de cualquier inmovilismo y trabajando a favor de una renovación permanente y positiva. De lo contrario, tendríamos que renunciar no solo al valor del progreso, sino a nuestra transhumanidad. Y no quisiera concluir mis palabras sin dirigirnos a vosotros un llamamiento que me sale del corazón. Cofrades, hermanos, segovianos todos, no os dejéis arrebatar vuestra Semana Santa. No permitáis que se adultere su sentido profundo. No la mercantilicéis, porque como las cosas más profundas, ni tiene precio ni se compra con dinero. No la frivolicéis convirtiéndola en un espectáculo más. No la profanéis utilizándola para vuestros intereses, aunque sean los más respetables. Conservarla como lo hicieron vuestros mayores y transmitirla intacta a vuestros hijos, a vuestros nietos, a las nuevas generaciones. Que así sea. Y con este deseo me despido de vosotros y pido para todos la maternal bendición de Nuestra Señora de la Fuentista. Muchas gracias. Verdadera autenticidad que nos hace mucha falta en la
la Iglesia ser auténticos y coherentes con la fe que profesamos, con el pregón. Y por eso te felicito y nos alegramos de que hayas podido estar aquí en esta sede de Segovia y que en el centro de tu mensaje hayas situado a ese Cristo que abre las puertas de su alma, de su carne, esa hendidura de la carne que ha sido cantada por poetas tan extraordinarios y que es la puerta de acceso a Dios. Ese Dios benevolente que mira al ladrón y que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo siempre he pensado lo mismo, que ojalá el día de mi muerte sienta el Señor que me dice, hoy estarás conmigo y participarás de mi reino. Y junto a Cristo, a María, de la que dice Ortega y Gasset admirablemente, que se queda sola con una soledad increíble, porque se queda sola de Dios. Comentando las palabras de Jesús, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ortega dice que no hay soledad como la de ese Cristo, pero arregló enseguida, añade, que María se queda en esa soledad, sola de Dios, para poder acompañar a tanta gente que está sola, no solo de amigos, de personas, sino también solos de Dios, que es la más radical y terrible pobreza. Gracias y que vivamos todos así esta Semana Santa que nos has pregonado. Muchas gracias.